Bueno, dale likes a mis videos para que otras personas puedan acceder a este conocimiento. Y bueno, voy a hacer una serie de comentarios sobre la energía, la sexualidad, hacer el amor, coger, la magia, el tantra, el retorno de pareja. Son varias cosas para hablar. Bueno, cuando dos personas están enamoradas, y creo que todos lo hemos experimentado alguna vez, y los dos hacen el amor, y luego de hacer el amor permanecen abrazados y hablan del futuro. Dicen, por ejemplo, ¿no? Vamos a comprar una casa, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Las dos personas están proyectándose como pareja y están proyectando sus energías. Están buscando atraer todo eso. Y de hecho lo están atrayendo porque hacer el amor en sí es un ritual mágico. Es un ritual de intercambio de energía, es un ritual alquímico, donde tú vibras en un nivel muy fuerte, muy poderoso. Estoy hablando de parejas que hacen el amor y es un ejemplo esto. Entonces tú y tu pareja están atrayendo esto, es un ritual mágico. Cuando dos personas que practican determinado tipo de magia, supongamos la magia sexual, para lograr un determinado propósito tienen sexo como una forma de activar un sigilo, como una manera de atraer eso que buscan a su vida. Ejemplo podría ser la prosperidad. Las dos personas, de manera consciente, como dos personas adultas con conocimiento de la magia, con conocimiento del mundo de la energía, tienen sexo para activar un sigilo, para atraer determinada cosa o situación a su vida, prosperidad, abundancia, salud, qué sé yo, lo que sea. En los dos casos hablamos de personas conscientes, de personas que no se engañan, de personas que están utilizando la energía de una manera constructiva. En un caso, dos personas se aman profundamente, proyectan el futuro, lo atraen. En el otro caso, por ejemplo, dos personas que practican la magia sexual. Ahora, con esto explico qué es lo que vengo hablando el día de hoy. El día de hoy voy a hablar de este tema a lo largo de varios videos. Es que tener sexo o hacer el amor puede ser algo trascendente, algo mágico que atrae determinado proyecto a tu vida que tú estás buscando y solo accedes a la prosperidad, o por lo menos solo estás accediendo a la energía de la prosperidad y el universo te va a dar esa prosperidad porque conociste a esa pareja, los dos se potenciaron, los dos evolucionaron, los dos se aman, los dos le dan para adelante, los dos se conectan perfectamente bien haciendo el amor, hacen el amor, es un ritual mágico y atraen eso a su vida. Después habrá obstáculos, problemas y otras cosas como le sucede a todo el mundo. Ahora, el problema, que es parte de alguna de las cosas que voy a contestar. Ahora, acá empieza el problema, después de dar esta explicación. Mi ex volvió a mi lado y quiere tener una relación, Rodrigo. Esta es una de las preguntas que me han hecho. Pero ¿qué pasa? Tengo muchos miedos, tengo muchas inseguridades. Bueno, entonces probablemente pase lo siguiente. Cuando ustedes hacen el amor y los dos se sienten cómodos, conectados, en ti va a estar, y no es una cosa mala, sino lo importante es darse cuenta, va a estar esa energía de temor, miedo, inseguridad. Cuando tú estás haciendo el amor con la persona e intentas conectarte 100% con la persona, como en el caso de esta chica a la que le estoy contestando, tu mente va al pasado. ¿A dónde va al pasado? Él estuvo con esta mujer, Rodrigo, y él hizo esto, seguro, y él hizo lo otro. Él hizo esto mismo con esa mujer. Ahí tú estás interfiriendo con la energía del acto sexual. Entonces ahí tú estás provocando sin querer un cortocircuito. Vos podés decir, mira, no lo puedo dominar, Rodrigo, eso. Me viene a la mente, me saca de onda, le intento poner onda, sigo haciendo el amor. Bueno, paciencia, pero ahí hay una interferencia. De la misma manera que supongamos la otra persona dice,
¿Esta mujer habrá cambiado? ¿Es la mujer de mi vida realmente o no? Si hay duda en la persona, como vos decís que tiene, puede ser que la duda se manifieste durante el sexo, antes, después del sexo, y eso va a ser una energía también que va a estar presente en todo esto. Entonces, como consejo, yo diría que cuando vos tenés sexo, cuando vos haces el amor con esta persona, hay que hacerlo 100% consciente de lo bueno, de lo positivo, de lo que vibra alto, de que estás haciendo el amor con tu persona especial, con tu alma gemela o como vos le quieras llamar. Hay que intentar trabajar eso. Ahora, si todo el tiempo te interfiere en pensamiento de miedo, de inseguridad o de reproche o de culpa, significa que vos estás vibrando en este nivel. Y como vos estás vibrando también en este nivel, cuando haces el amor, este nivel está también presente de energía. ¿Me entendés? Como están presentes otras energías bonitas en una relación de amor, ¿eh? En una relación de amor hay que entender que pueden suceder cosas que quizá son inesperadas, pueden suceder conflictos, problemas, crisis. No es una cosa normal. Lo anormal sería que una relación entre dos personas dure sin ningún conflicto 60 años. Y sería muy raro que no hubiera habido con ningún conflicto en 60 años más. Yo nunca lo escuché. O sea, lo normal es que sucedan crisis, conflictos, planteos, separaciones, peleas, infidelidades, enojo, discusiones, peleas, insultos. Eso puede ocurrir. O sea, es dentro de lo que podría ocurrir. Yo no digo que insultar a la pareja esté bien, ¿eh? O, cuidado, yo no estoy diciendo eso. Yo digo que son cosas que pueden pasar. Pueden pasar. Ahora, si pasan y vos decís el amor es más importante que todo esto y tú insultaste a tu pareja, tú te vas a corregir. O vas a intentar ayudar a que se corrija a tu pareja para no introducir la violencia. Es la violencia verbal, la violencia emocional. En definitiva, es lo mismo, es violencia. Es lo mismo que la violencia física. Es violencia. Es malísimo. Ahora, significa esto que vos tenés que trabajar tus miedos, tus inseguridades. No podés trabajar tu miedo y tu inseguridad mientras haces el amor, eso hay que trabajarlo fuera. Entonces, en el momento de hacer el amor, que uno más bien fluye, si vos lográs más sanación, eso te va a interferir menos. Seguramente a él le pasa algo parecido. O sea, la relación está volviendo a ser lo que era, entonces está funcionando bien. Entonces puede ser que como es el principio, él tenga, le pase lo mismo que vos, tenga dudas. ¿Será esta la mujer para toda mi vida? ¿Ella volverá a cometer los mismos errores? ¿Yo cometeré los mismos errores? ¿Me cansaré de esta relación? Bueno, toda esa duda o ese nivel vibratorio va a estar presente no solo haciendo el amor, sino fuera de la cama. Con todo esto quiero explicar que somos energía. Entonces interactuamos con nuestra pareja todo el día, 24 horas hasta cuando dormimos. Entonces es muy importante conectar con lo mejor de nosotros mismos y también tener paciencia con nosotros mismos, ¿no? Porque esto que te pasa a vos te puede hacer perder la paciencia, te podés enojar con vos misma, te podés desvalorizar, te podés poner triste. Mira, no tiene sentido. Tiene sentido empezar a trabajar en uno. Empezar a trabajar en uno si a vos te pasa esto. Eso que vos detectás, en realidad, no lo detecta mucha gente porque la gente suele no registrar qué piensa, qué siente, cuáles son las imágenes que vienen a la mente durante el sexo o haciendo el amor, cualquiera sea el caso. Más bien la gente fluye y se deja llevar y en muchos casos la gente se encuentra fantaseando con otra persona con la que no está en este momento teniendo sexo. Eso es muy común. Eso es muy común. No me parece que esté mal, pero ahí vos estás haciendo también una proyección mágica sobre otra persona que no está en este momento presente en tu vida, que quizás es un hombre del pasado, una mujer del pasado. Siguiente punto. Cuando se produce el orgasmo, en el momento del orgasmo, si tú piensas a alguien, tú envías una energía a ese alguien. Al menos ese es mi punto de vista. Después habrá un montón de personas que tengan un punto de vista completamente distinto, ¿eh? O le parezca una locura esto. Todo bien, cada uno con su creencia. No jode a nadie que otros tengan una opinión distinta, pero cuando tú tienes un orgasmo y piensas a alguien, tú envías una energía, una proyección mágica.
Porque el orgasmo es la culminación de un ritual. Tanto si tú lo haces solo, si tú lo haces en pareja, si lo haces con una pareja ocasional, o si de pronto en una relación de amor estable, de pronto en el momento del orgasmo tú piensas en un ex o en una ex. Tú estás enviando algo, tú estás enviando una señal. Del otro lado, la persona la recibirá o no la recibirá. Depende de muchos factores. De la fuerza, de la intensidad, de si la otra persona está abierta, si está cerrada, si tiene energía alta, baja, no sé. Depende de un montón de cosas. Por eso, en muchos casos, cuando se hace la magia sexual, ocurre que se activan los talismanes, digamos, o los sigilos a través del orgasmo, o como se dice, se lanzan los hechizos a través del orgasmo. Lo que sucede es que de todo esto, cuando se involucra la palabra sexo, la gente que tiene muchos tabúes, que tiene muchos prejuicios, considera que puede ser algo sucio. Y está claro que no es el mejor lugar YouTube para explicar toda esta cuestión de magias sexuales o de activación de sigilo a través del orgasmo o de lanzar hechizo a través del orgasmo. No es el mejor ámbito para intentar explicarlo, porque la gente suele interpretar cualquier cosa o suele tomarlo como una práctica sucia. Cada uno hace lo que quiere en la cama. Cada uno hace lo que quiere. Si lo que vos haces es bueno, se va a reflejar en tu conducta, en tu manera de ser, en tu manera de actuar, en tu energía. ¿Cuánta gente dice que hace el bien y que es de luz y resulta que es gente muy con mucho ego, con muchas pasiones bajas, con muchos niveles de vibración bajo? Que no es que está mal, sino que bueno, hay que trabajar en eso. A ver, a uno le pasa eso, bueno, uno tiene que trabajarlo. Decir, bueno, a ver, tengo envidia, tengo deseo de venganza, me pasan cosas en la mente que son desagradables. No es para sentirse menos, es más bien para decir, bueno, a ver, me pasa esto, ¿qué cosa puedo aprender de todo esto para ser una mejor persona? Porque vibrando en estos niveles me va mal en la vida. Dos palabras sobre tantra. Tantra es la sexualidad sagrada. Dos personas, no es que no se pueda practicar de uno o de más de dos personas, pero dos personas se unen en un ritual mágico que es hacer el amor, se conectan y, digamos, es una práctica que permite la evolución de la persona. Es una práctica que para mí se debe dar en pareja. Una vez un hombre me preguntó, Rodrigo, ¿se puede practicar el tantra con una prostituta? Y qué sé yo, es como no entender el tantra. O sea, si tú te buscas una prostituta, tú, o un prostituto, qué sé yo, cualquiera sea el caso, ¿no? Tú involucras tu energía con una persona que tiene la energía de muchas personas todos los días. Entonces tú energéticamente te involucras con esa energía, tú te vas a pegar algo de esa energía, tú le vas a ceder algo de tu energía, después tú te vas para tu casa y te va a llevar esa energía que quizás no es la mejor. No es que yo tengo un prejuicio con la gente que se dedica a la prostitución. Cada uno hace lo que puede en este mundo. Cuando uno va evolucionando, o la gente que va evolucionando, que está en ese tipo de actividad, va soltando esa actividad y va buscando actividades más saludables energéticamente, mentalmente, emocionalmente. Va a estar mejor la persona. Entonces, es una práctica en pareja. De dos personas que se adoran, que se aman. La mujer trata al hombre como un dios, el hombre trata a la mujer como una diosa. En definitiva, la mujer es una diosa, no hay ninguna duda. Entonces es una sexualidad sagrada para evolucionar, para iluminarnos en pareja. Así como uno puede hacer un trabajo de meditación solo, en este caso es en pareja que se trabaja para evolucionar. Esas dos palabras sobre tantra, nada más. Yo no soy un especialista en tantra. Simplemente digo dos palabras contestando algo que me preguntaron. Bueno, sigo con el tema un poco más tarde y acá dejo algunas reflexiones más.